Vamos a ver este punto cruzado que es espectacular, muy sencillo de hacer, lo pueden poner en lo que quiera, es reversible. Esta muestra está tejida con 24 puntos, que son siempre múltiplos de 8, 8 por 3, 24. Consta de 12 carreras. Aquí están montados los 24 puntos. Vamos a hacer de cuenta que vamos para la carrera número 1, que es muy sencilla porque es toda en un punto derecho por el lado del derecho del tejido. Y acuérdese que hacemos un derecho así. Introduzco la aguja, paso la hebra y saco. De principio a fin. Carrera número 2 por el lado del revés del tejido se hace igualmente como la carrera número 1, toda en un punto derecho, de principio a fin, sin ningún cambio. Vamos para la carrera número 3, que es por el derecho del tejido y se hace de la siguiente manera. El primer punto lo paso. ¿Ok? Ese no se teje, simplemente se pasa. A continuación, introduzco la aguja como para hacer un derecho y hago 1, 2, 3 y 4 lazadas, saco y suelto. Toda la carrera es exactamente igual. Introduzco la aguja, 1, 2, 3 y 4 y saco como que teje un punto derecho, pero con 4 lazadas y suelto. 1, 2, 3, 4. Vamos llegando al final de la carrera número 3, que se hace igual, 1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, suelto, y el último punto en la carrera tercera por el derecho se hace en un punto derecho. La carrera número 4 se hace de la siguiente manera: el primer punto se pasa sin tejer, sueltico, ¿ok? Y a continuación destejo 8 puntos. Este es el primero. Segundo. 3. 4. 5. 6. 7. Vamos contando que no nos pasemos. Vamos en... Tienen que quedar los puntos bien organizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo. ¿Ok? Ya tengo mis 8 puntos en la aguja del lado derecho. Paso la aguja del lado izquierdo sobre lado derecho. Introduzco la aguja entre los 4 primeros y los 4 a continuación por la mitad de los 4 primeros puntos y los traigo y los paso por encima de los 4 últimos y saco. A continuación, que queden bien organizaditos, los paso a la aguja de la mano izquierda, los acomodo y a continuación los tejo todos en un punto derecho de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacerlo otra vez. Destejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Reviso que tenga mis 8 puntos, 2, 4, 6 y 8 puntos, ¿no es cierto? Hago lo mismo, los tiemplo un poquito. Paso la aguja de la izquierda sobre los puntos, introduzco la aguja por en medio del cuarto punto
y la paso por los otros cuatro, dentro de los otros cuatro. Luego traigo esos cuatro puntos para acá, los paso por encima, que me quede la cruz del punto cruzado, los paso por y los devuelvo a la aguja del lado izquierdo. A continuación, los tejo todos en un punto derecho, despacito para que tengan bien claro cómo queda. Así, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a repetirlo nuevamente para que no haya ninguna duda. ¿Ok? Destejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último, que es el de borde, lo pongo flojito. ¿Okay? Reviso que tengo mis 8 puntos, 4 y 4, 8. Paso la aguja de la izquierda, la introduzco por el medio de los puntos. Yo siempre conservo aquí mi hebra, ¿no? Con la que estoy tejiendo, vea. Paso los puntos por entre los primeros. Vea, ahí están los cuatro puntos y los pongo en la aguja. A continuación, los tejo en un punto derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Así terminé la carrera número 4. Voy a la carrera número 5 por el lado del derecho del tejido y esta carrera la tanto la quinta, sexta, séptima y octava se hacen en punto derecho por ambos lados. No tienen ninguna modificación. Vamos a hacer la carrera número 9. Esta carrera número 9 por el derecho es igual a la carrera número 3. Vamos a recordarla. Y se hace de la siguiente manera. El primer punto lo paso sin tejer. A continuación hago como hacer un derecho, ¿no? Cuatro lazadas. 1, 2, 3, 4. Y saco el punto. Introduzco la aguja. 1, 2, 3, 4 lazadas. Y saco la aguja. 1, 2, 3, 4 lazadas. Y saco la aguja. De principio a fin, por el lado del derecho, carrera número 9 se hace exactamente igual. 2, 3, 4. Empezamos la carrera número 10. Esta nos tocó por el revés. Y a diferencia de la número 4, el principio lo hacemos un poquito diferente. Destejemos solamente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 para que este punto cruzado nos quede totalmente cruzado. Hacemos lo mismo. Pasamos la aguja de la izquierda sobre los puntos que están en la aguja de la derecha, la pasamos por encima, sacamos los puntos, vemos que tenemos 2 y 2, nos ayudamos tomando el tejido de aquí para que no se nos zafe, pasamos estos dos puntos a la aguja del lado izquierdo y lo hacemos en un punto derecho, los cuatro punticos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Continúo destejiendo. 5, 6, 7 y 8. ¿Ok?
Entonces, vuelvo y juega. Cuento 4 y 4, están los 8 puntos. Introduzco la aguja por en medio de los primeros 4 puntos. Vea, la paso para acá con mucho cuidadito para que no se me dañen los puntos. Tengo 4 y 4. Paso estos primeros que quedaron aquí, los paso sobre la aguja del lado izquierdo y los hago en punto derecho. 1, 2, 3. Que no se atraviesen porque si no quedan torcidos los punticos cruzados. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos haciendo la carrera número 10. ¿Ok? Buscamos nuestros puntos 4 y 4. Lo hacemos siempre de la misma manera. Pasamos los puntos, los organizamos. Aquí quedaron 4, aquí quedaron 4. Los devolvemos a la aguja del lado izquierdo y los tejemos todos en un punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vea. Vamos para el último pedacito que son 1, 2, 3 y 4. Y paso la aguja sobre los dos, los paso por encima de los otros dos, los paso a la aguja del lado izquierdo y los tejo en un punto derecho. 1, 2, 3 y 4. Las siguientes dos carreras son en punto derecho de principio a fin, o sea, las carreras 11 y 12. Vea cómo queda de lindo. Imagínense una bufanda, le agregan los otros 8 puntos, no necesitan más. Mire, los bordes se dan solos, vea. Tienes el derecho y tienes el revés.